Bien, esto, una pregunta rápida. ¿Quién hace cirugía refractiva, fotoablativa? Me refiero láser, LASIK aquí. Ok, perfecto, nada más para sondear. Es un problema que todos vemos, insatisfacción del médico y también frustración, obviamente, de los pacientes, viceversa. Y cifras, hasta 20% terminan con una evaluación por alguien córneo, superficie ocular. Nos lleva tiempo estudiar a estos pacientes. Algo frustrante es la discrepancia entre signos y síntomas. Hay pacientes a punto de perforarse con artritis reumatoide asintomáticos y pacientes con dos punteaditas que se quejan constantemente. Esto va ahí por lo que habló el doctor Tapia acerca de la reinervación y todo, que tocaremos también más adelante. Y las nuevas técnicas quirúrgicas que teóricamente pueden provocar menos ojo seco y iatrogénico, que sí vienen en el reporte del DIUS 2 y hay que llamarle por su nombre. Las incidencias es un reto estadístico en general, porque varían las series, las técnicas, el uso de antimetabolitos durante la cirugía, etcétera. Y el ojo seco. Hay que siempre evaluar las condiciones preoperatorias. Los pacientes asiáticos tienen mucho mayor incidencia, sobre todo disfunción de glándulas de meibomios, o sea, esas tasas de hasta 60% respecto a otro tipo de etnias. Y hay un ojo seco preexistente que debemos considerar hasta 30%. Es alto, es altísimo. Uno de cada tres de nuestros pacientes seguramente tendrá síntomas y obviamente se quejará después de la cirugía con excimer láser. Hay controversia, también hay reportes a favor y hay reportes en contra. Tenemos que ver cuál es el problema real. Hay pocos estudios en realidad bien controlados y hay poco seguimiento a largo plazo y hay que estandarizar mejor los criterios a evaluar. Hay algo que por ahí en inglés Lyme, que es una epiteliopatía post-LASIK, que está ya cada vez más descrita, y un fenómeno fantasma, que es que la córnea transmite impulsos nerviosos anormales que el organismo detecta como si fuera resequedad, realmente no lo es. Y hay estudios nuevos también fantásticos, cómo el epitelio crece sobre el trayecto de reinervación. Entonces, la relación nervios epitelio es algo que cada vez gana más solidez científica. También obviamente la creación del flap, colgajo, charnela, bisagra, que le llaman en varios países, y la presión que este induce sobre la superficie ocular. Esto es relevante, de hecho hay estudios fantásticos sobre también la relación nervios, venas, factores angiogénicos, y también linfáticos. Entonces hay que seguir aprendiendo, analizando y algo proinflamatorio. Es un estado proinflamatorio que puede generar esta cascada y el daño que generamos. Finalmente es una termoablación, un daño directo, una quemadura directa a la córnea, lo cual va a generar todos estos mecanismos proinflamatorios y este círculo vicioso. Factores de riesgo, asiáticos, por ahí vemos, sobre todo ya hay ciertas ciudades con más afluencia asiática. Mujeres predomina sobre hombres, hablaron del factor hormonal, también uso crónico de lentes de contacto. Muchos de los pacientes de cirugía pues, han usado lentes de contacto por largo tiempo. Interesante también este polimorfismo, este gen es un gen antiangiogénico, entonces pacientes que tienen poco poder antiangiogénico, por llamarlo así, pueden ser más propensos a generar ojo seco moderado a severo. Y todos vemos pacientes también posterior a cirugía, blefaroplastia, etcétera. Factor número uno, y quizá el mensaje más importante, ojo seco preexistente. O sea, se nos pueden ir, a veces por operar o todo, ya ni tomamos mediciones. No, creo que vale la pena detenerse porque puede ser un problema y una causa de inconformidad, aparte de todo lo que hacemos de análisis previo para cirugías refractivas, al menos estas mediciones, obviamente a mayor también corrección, pues mayor daño, de hecho la mayoría de aprobaciones ha bajado el rango, sobre todo en ablación miópica,
y el tiempo de succión y obviamente el grosor del colgajo del flap. Hay debate entre la localización del flap o de la bisagra del flap. Hay estudios que soportan que superior es mejor. Por otro lado, también hay estudios donde dicen que hay más stems del superior, entonces hay más forma de reparar. Entonces ahí hay cierto debate. Hay quien prefiere, por comodidad de cirujano, hacer las nasales. Hay quien preferimos superiores. Eso varía en realidad en cuanto a ojo seco, y hay estudios que se contraponen. Hay cierta evidencia que favorece también a láseres de femtosegundo en cuanto a ojo seco. También depende de técnicas, no solamente si es lásico, es flap. Y también flaps más delgados, teoría, hay menor daño, hay menor profundidad a los daños, sobre todo a los nervios profundos. Entonces sí podemos, aparte del riesgo de ectasias iatrogénicas, protegernos con riesgo de ojo seco en cuanto a grosor de flap, pues puede ser sensato buscarlo. Los pacientes se quejan, a veces los síntomas son inespecíficos, todos tenemos pacientes que se quejan de resequedad, cansancio, disminución, problemas en el parpadeo. Objetivos, ya mencionamos varios, y es realmente raro que hagamos OSDI, a veces no tenemos tiempo, osmolaridad en pocos centros, ya vimos que quizá no es repetible. Que nos pongamos a contar las células goblet es casi imposible. Sí, y el DIUS también recomienda hacer expresión de glándulas de meibomio, igual como tomamos presión intraocular, algo rutinario antes y en todo paciente, independientemente si es cirugía refractiva o no, o sea, añadirlo a nuestro examen oftalmológico. Y la anamnesis o el interrogatorio, que también se ha comentado, es quizá lo más relevante. Recordar que el ojo seco evaporativo es peor en las mañanas, entonces nos puede dar una orientación también de qué ojo seco está predominando más. Muchos pacientes van a tener fluctuaciones tanto en la visión cercana, y lo vemos también cómo tardan más en recuperar visión cercana después de la cirugía fotoablativa. Y supongo que a ver, otra pregunta a la audiencia. ¿Quién les dice de rutina a los pacientes que van a tener ojo seco? Dos, tres, ¿no? Yo también, muchas veces, siempre preguntan, ¿no? De qué complicaciones hay, ¿no? ¿Y quién les dice que es transitorio? Si no, es difícil convencerlos, ¿no? Que se opere. Esta gráfica es fantástica, gracias a Dr. Müller que nos ayudó en todo esto. Esto es la duración de los síntomas a lo largo de los meses. La tinción corneal va a durar alrededor de 6-7 meses por ahí. Las pruebas de Schirmer van a estar alteradas hasta 7-8-9 meses, casi un embarazo, ¿no? Y el tiempo de ruptura de película, el TBUT o tiempo de ruptura de película lagrimal, ese puede mejorar. Entonces, haga Schirmer y el paciente siga quejando, quizás es buena idea ahí también realizar estas pruebas. A veces rayar, lo que hacemos es pegar la etiquetita a veces en el expediente, ¿no? Con la línea para demostrar, también es bueno demostrarle, mira, sí, mejora, sí tuviste ojo seco, pero mejoraste a lo largo del tiempo. Entonces esto hay que tenerlo en consideración, porque hay pruebas que tardan o llevan tiempo en mejorar. Lo mismo hay estudios donde la osmolaridad cambia después de la cirugía fotoablativa. También este también componente de inflamatorio es relevante y ha ganado relevancia, medir las metaloproteinasas. Hay otros estudios de la densidad nerviosa, tanto en microscopía confocal, y también la altura del menisco es relevante. Tenemos la fortuna de tener en el hospital, en el Conde Valenciana, este equipo, la Cridiac, que se perdió un poquito, pero a mí, quizá no para refractiva, pero meibografía, creo que es increíble mostrarle al paciente está así, ya te creen, si le dices, tiene ojo seco evaporativo, hasta que ve la foto y la imagen como tal de la afección de las glándulas de meibomio. Otra es la interferometría y el tiempo de ruptura no invasivo. Hicimos un estudio pequeño en pacientes sometidos a LASIK y a PRK, donde vean el tiempo de ruptura película lagrimal, estando en 10, se va hasta 5. Este es en el periodo postoperatorio temprano,
pero como esta disminución importante en el tiempo de ruptura. Por aquí hay un par de videos, el estado preoperatorio y postoperatorio, tanto como la capa lipídica se ve afectada, y aquí quizás este es el más claro, como en su lado derecho prácticamente los anillos estando perfecto en el preoperatorio y defectuosos o sumamente notorio en el postoperatorio temprano. El tema de inervación, perdón que insista tanto, pues es el que agrega el DIUS 2 y tengo cierto, me interesa y me gusta este tema de sensibilidad corneal, que es relevante. Otra cosa que a veces se nos va a medir, que es sumamente relevante medir de rutina la sensibilidad corneal, hay ciertas patologías de hecho que podemos descartar, y cómo los nervios tardan cierto tiempo, a veces hasta 2 años, y hay quien dice que mucho más en regenerar o reparar, y hay quien dice que de plano nunca llegan a buscar el mismo trayecto. Vean cómo la densidad, tanto en LASI como en PRK, lleva tiempo en reparar esta lesión a los nervios y a la sensibilidad. Hay varios estudios, obviamente también después de tanto de LASI como de trasplante o queratoplastía. Un breve de manejo, los lubricantes son nuestra primera herramienta, muchos, como ya se habló también, sin preservadores, hay también quien prefiere geles o ciertas sustancias más espesas, y el uso de suero autólogo puede también ser otra alternativa. La ciclosporina también ha mostrado cierto beneficio en este tipo de pacientes. Se habló un poquito también de plasma rico en plaquetas, que podría también funcionar. De interés, quizá acercándonos un poquito al futuro, pero ya no está tan lejos el futuro. Ya hay terapias de reinervación, ya hay, así como hay BGF o factor de endotelial vascular, BGF, ya hay un NGF o un factor de crecimiento nervioso ya disponible en Europa. Entonces, esto no está, parece lejos, pero ya cada vez se acerca más, que quizá es la terapia futura para este tipo de casos, sobre todo los resistentes a tratamiento. Para finalizar, y quizá uno o dos preguntas más, el ojo seco va a continuar siendo la causa de complicación más frecuente después del ASIC. El ojo seco preexistente es el factor de riesgo más importante y a veces se nos escapa desde los interrogatorios. Así como analizamos la topografía, hay que analizar que no haya un ojo seco preexistente. Obviamente siempre hablar con los pacientes, siempre tratar de advertir de la posibilidad del ojo seco. Y debemos intentar manejar lo mejor que podamos la superficie ocular, incluso varios meses después de la cirugía. Y hay que intentar ir de forma escalonada, iniciar con lubricantes, antiinflamatorios, inmunomoduladores, suero autólogo y quizá la oclusión de puntos lagrimales. Hay quien también, si lo detecta, puede colocarlos preoperatorio, eso también es controversial, es debatible. Y de mi parte es todo, muchas gracias por la invitación.